qué pasó con el arquero y uno de los ídolos de Cerro Porteño, el arquero brasileño. Contanos, por favor, adelante, ¿qué tenés? Se ganó mucho el cariño y el aprecio, o el fanatismo aún más, de los hinchas del club Cerro Porteño debido a su desempeño en esta última temporada del club Cerro Porteño. Estoy hablando de Jean Fernández, el arquero, que después de mucho también, creo que al final cerró otra vez con Cerro Porteño, va a continuar en el equipo principal de Cerro Porteño. Bueno, en estos meses, después de que terminó el torneo clausura, él mismo empezó a hacer noticias justamente, o desde el momento de la premiación inclusive, ya apareció la novia, una chica muy linda, hermosa, una brasilera también, que se desrumoreaba que hubo una ruptura, después volvió y que ahora están súper bien. De hecho, eso es lo que se muestra en redes sociales. Ya los mismos están de vacaciones, están felices, están chochos. Y lo que ahora se hizo viral es un material cortito que compartió la novia de Jean Fernández. Ella se llama Shay Victorio, es el nombre de la novia. Y atención con lo que sucede en esta historia que compartía la novia, o prometida, mejor dicho, de Jean Fernández, y después analizamos la cuestión. Ay, qué preguiza. Mira. Ah. ¿Está grabando? Bien, ahí teníamos el material. Bueno, dura 5 segundos, un escándalo. Ah, también. Y ahora empezó otra vez el wow. No, el verso hombre versus mujeres. Sí, qué acoso, qué acoso. Enseguida le van a llamar antivacuna también a él. O sea, no sabe por qué, ¿verdad? Pero a todos, la chica muy, ¿le parece a Fabi Martínez? Ay, ¿en serio? Sí. ¿En serio? Ay, pues, o sea, Fabi Martínez, pero está, es rubia, ¿verdad? Es rubia, imagínate así. Ajá, qué pringuisa. Mira, imagínate, ¿alguna vez te hizo eso tu novio o no? ¿Así con video no? Con video no, obvio. Pero nunca. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene de escandaloso ese video? Le agarró una teta a la novia. Claro, pero yo creo que un parlamentario argentino, perdón por la presión, pero chupó una teta en plena sesión. En plena sesión. ¿Por qué un arquero no puede agarrar una teta? Pero yo creo que él no quería, bueno, no sé si no quería que publicara el video, pero creo que no se esperó que publicara realmente el video, porque la chica lo único que decía en la grabación es, ay, qué pereza. Y el otro, toin, y abajo decía, Ash, que él cree que brinca, él cree que estoy jugando. Claro. No, pero ella, él piensa que soy un juguete. Soy un juguete. Piensa que pero, es su juguete. Pero ahora, para hablar un poquito del tema. Por la teta. ¿Quién es el que sube? Ella. Bueno, vamos a nuestra casa. Terminó, ¿verdad? Claro, o sea, ya está. No, hay que continuar. Yo voy a discutir con usted. No, en serio, le digo, una no voy a discutir de esto. Por favor, chicos, estoy muy estresado. Por favor, les pido, yo no voy a discutir de esto. ¿Quién sube la publicación? Sube ella. Sí. Y porque es su novio, ya amigo, que sean felices y que coman perdices, que puedan grabar mucho más, muchos videos más. ¿Cuál es el problema? ¿A quién es lo que le molesta esto? ¿Qué es lo que nos pasa últimamente? No, a ver, Álvaro. Estamos todos indignados. Yo sé que estás estresado, Álvaro. Yo sé que no te gusta, pero tampoco había necesidad. Pero o ella me está jodiendo. Carpo, fuchita de pareja. ¿Cómo me está jodiendo? No, quiero escuchar estupideces, por favor, chicos. No, pero yo sé que le puede tocar donde quiere. 70.000 grados de calor hace las 9 de la noche, casi no estamos por morir de calor. Y me viene con esta estupidez. No, pero espera, Álvaro, espera un ratito. Si no, no me voy a sentir antilibre, tipo el diputado. No, pero yo sé, el novio hace lo que quiere con la novia y obvio, no hace falta que eso sea claro. También, y la novia también, pero digo, de hecho, o sea, hizo. Yo sé, o sea, pero ¿cuál es la necesidad de mostrar cómo te agarran una teta? Digo yo, o entonces sea, hay que decirle a la chica, ¿no? Y no, yo sé, Álvaro, pero estoy opinando acerca de lo que veo, ¿verdad? Y quería compartir. Bien, pero ¿qué es lo lindo, que yo, qué gusto, ¿verdad? Para Jean Fernández, ¿verdad? Y para cualquiera seguramente, pero ¿qué hay cosas peores en redes sociales? ¿Cuál es la necesidad de publicar? La en bola, o sea, es, ¿cuál es el drama? Dice, ¿no? Que le toque y ya está. Fue chistoso, porque él no sabía que ella le estaba grabando, entonces él hizo algo natural. Claro. Que, tipo, se le grabó y le empezó a tocar. Aparte que... Chicos, por favor,
Ustedes me están jodiendo. Los dos estaban, sabían perfectamente si estaban grabando. Claro que sí, conociéndola ya. No, porque ella lo quiso, le pareció simpático, colorín colorado. Claro. Basta. Por favor. Pero ¿será que a él le importa realmente que tenga tetas o agujeros nomás? Dios mío. Nati. Nati. Fabi, esa terminología. Claro, no sé, ustedes que tienen tetas me pueden decir, porque yo no tengo nada. Ay, Lidia. Díganme ustedes. Pero tenés los agujeros, ¿verdad? Claro. Ah, la mierda. Esa analogía. Está re bien, impecable está.